Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía Dulce Catalina. Es otra de las muñecas de la colección de muñecas Mía y ya sabéis que estas muñequitas han nacido para las que os estéis iniciando en la muñequería y bueno, ¿por qué no? Para las que os gusten las muñequitas y os apetezca hacerla. Es una muñeca muy sencillita, muy fácil de hacer. De hecho, no tiene ningún tipo de pintura. Para todas las que os da miedo aún a los pinceles, y os prometí que haríamos una colección de muñequitas bonitas, graciosas, simpáticas, fáciles y sencillas, y así pues podríais tener cada una las muñecas que más os gusten. Mía Dulce Catalina ha nacido para a rendir un homenaje a una de mis más pequeñas seguidoras. Es un encanto de nenas, una brasileña llamada Catalina. Y bueno, pues en homenaje a ella, a todas mis seguidoras también, por supuesto, pero cuando es una nena tan pequeñita la que ella te sigue, pues la verdad me llena de orgullo, satisfacción y sobre todo de ternura. Mía Dulce Catalina tiene como la colección de Mía, todas las muñecas de la colección Mía, pues todas las ropitas de Kitty Pond, incluidos los accesorios, los complementos. En esta ocasión el bolso, este bolsito tan mono, nos lo enseñó a hacer Rosario Bernal. Os iré dejando enlaces de todo lo que vayamos haciendo. Y bueno, pues Rosario lo hizo como bolsito y yo lo he hecho como un tipo bandolera. Me parece que a la nena le queda como muy gracioso. Después el vestidito, ya os digo, todo es de Kitty Pond. También lleva una pequeña enagua con una bonita puntilla de hilo, unas braguitas súper monas y bueno, pues incluso los zapatitos también son de Kitty Pond. Ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos, me vuelven loca, me gustan mucho. Y bueno, también quería enseñaros este mono. Me ha encantado hacerlo, es súper bonito, mira, es una monada, es un monito, lleva incluso los bolsillitos, que son bolsillos postizos y pero vamos, que pueden meter perfectamente la manita. Después yo os he dejado la opción de dejarlos largos porque a mí me encantan. Yo se lo probé en largo y me gustó muchísimo. Pero podéis hacerlo con una cinta o con una goma. Se lo hacéis más bombachos y se los podéis hacer hasta más cortitos. Pero la verdad es que a mí así me encanta. Y bueno, pues como veis, toda la ropita es de Kitty Pond, toda va cogidita con accesorios y con botones para que las niñas puedan jugar con ellas. Sé que Patricia le va a hacer una Catarina a su nieta y yo pues encantada. También os quiero comentar que toda la ropita de Mía, de la colección de muñecas Mía, le sirven a todas las muñequitas de la misma colección. En esta ocasión, la ropita de Mía Dormilona le sirve perfectamente a Mía Catarina. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Vamos a hacer el mono. Le vamos a hacer un mono de estos bonitos. A mí me gustan muchísimo. Mirad, estos son delantero y espalda, de la parte de arriba. Como veis, no llega hasta la cintura. Va a ir más o menos hasta debajo del pecho. Yo he adelantado aquí un poquito. Lo que he hecho ha sido unir los hombros y coserlos cuatro veces. La parte del forro y la parte del exterior. Una vez que ya lo tengo así cosido, vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser todo el contorno del cuello. Mirad, vamos a coserlo desde aquí. Vamos a dar la vuelta por todo el costado. Mirad, vamos a empezar a coser desde un costado de la espalda. Vamos a subir, vamos a hacer todo el cuello, llegamos hasta el siguiente costado y llegamos hasta abajo, toda la parte de arriba y lo que son las dos sisas. En esta ocasión nos interesa esta parte interior. Yo ya la tengo aquí modificada porque me parecía muy cortita. Y lo que le hice, ¿veis? Fue un poquito más de sisa. Entonces yo ya os lo dejaré marcado. Vamos a hacer la sisa que coseremos desde fuera de la costura
daremos toda la vuelta y coseremos hasta el final. Y esta parte la haremos igual. Esto para la costura de la máquina de coser. Ahora vamos a hacer la parte del pantalón. Yo ya he adelantado aquí un trocito. He remallado la parte de abajo del bajo del pantalón y le he puesto un dobladillo y una puntilla. Es muy pequeñita, pero me apetecía ponerle algo blanco para romper un poco tanto cuadro. Y le he ubicado el bolsillito. Mirad qué mono. Esta parte la vamos a hacer igual. Cuando ubiquéis el bolsillo, debemos tener precaución de ponerlo en esta posición. Los dos derechos y los dos bolsillos, mirando cada uno hacia un lado. Porque el pantalón de este mono lleva mucho vuelo. Entonces, como veis, no va justo hasta la mitad. Va un poquito más hacia atrás. Para que al ponerlo y ponerle toda la parte de rizo de aquí arriba, como suele venirse hacia la parte de delante, que no nos quede muy hacia el culete. Yo también os voy a dejar ubicado los bolsillos para que vosotras no tengáis que estar midiendo ni nada. Y el bolsillo lo vamos a hacer de esta forma. Dejadme marcar aquí donde tengo este. Bueno, este tengo que bajarlo un centímetro. Después os lo dejaré todo bien puesto en el patrón. Pero en este, ¿veis? Tenía que dejar un centímetro de margen. Bueno, vamos a coger un trocito de tela y vamos a poner doble el bolsillo. Vamos a dibujarlo. Aquí tengo que dejar el centímetro, vosotras no, ya os lo dejaré a vosotras totalmente reformado. Vamos a coger aquí. Y vamos a bajarle un centímetro. Este bolsillo lo vamos a coser por la parte del revés. Lo vamos a coser desde un trocito más o menos aquí. Vamos a bajar, vamos a hacer toda esta línea, todo el contorno hasta aquí. Vamos a dejar este trocito abierto para darle la vuelta. Y una vez que ya lo tengamos dada la vuelta, lo que nos quedará será coserlo en la misma medida que teníamos ya marcado. Así es que yo voy a hacerle el bolsillo, colocarlo, hacer el bajo, que ya lo tengo remallado, ponerle la puntilla en la parte de abajo y ya de paso vamos a unir los dos pantalones. Vamos a poner derecho con derecho, esto cuando ya lo tengamos cosido. Lo vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser una parte de la zona que está redondeada y de la otra parte vamos a hacer de la zona redondeada hasta como unos tres dedos más o menos. La otra parte la vamos a dejar abierta para luego cuando la cosamos al delantero y a la espalda, que nos quede abierto para poder coser, para poderlo quitar y poner. Así es que yo me voy a la máquina con todo esto y con el cuerpo. Vamos a planchar nuestra ropita, porque la plancha nos ayuda muchísimo en la costura. Voy a sacar mi plancha.
mi tabla y vamos a dar una planchadita. Bueno, pues mientras coge temperatura la plancha, le vamos a dar la vuelta al delantero. Vamos a meter por aquí. Pues este cuerpo ya una vez que está así planchadito, lo que vamos a hacer va a ser unir los costados. Y lo vamos a hacer uniendo delantero, esta es la parte de delante y la parte de la espalda. Un delantero con una espalda. De esta forma. Y el otro delantero con la espalda. Y ya de esta forma tendremos, ¿veis? El delantero y la espalda completamente embutido. Voy a la máquina de coser a hacer esto. Pues mirad, así nos queda. ¿Veis? Toda la sisa cerradita, los hombros y todas las costuras. No me digas que no queda mono. Bueno, pues yo ya he cosido el mono, la parte de las piernecillas. Y le he cogido aquí un pespunte para hacer el rizo. Ya sabéis que a mí me gusta hacer la mitad y la otra mitad para que quede la misma cantidad en ambos lados. Por lo tanto, vamos a cogernos el centro del delantero,
Le vamos a hacer aquí un piquetillo. Y lo vamos a ubicar. Vamos a poner este. Lo vamos a poner justo en el centro. Aquí. Y ahora vamos a tirar del hilo. La parte de atrás de la costura, yo le he puesto un dobladillo hacia adentro para que me quede un poquito más rematada la parte del culete. Vamos a traernos todo el tejido hacia el lateral y vamos a ponerlo a esta medida. Vamos a poner un alfiler. Lo vamos a coser por dentro, porque vamos a dejar hoy la costura completamente embutida. Vamos a fijar el hilo y vamos a repartir el vuelo. Con todo esto colocaremos nuestro tejido y haremos igual con la otra media parte. Mirad, nos quedará así. Una vez que tengamos ya todo el tejido preparado, las dos telas bien unidas, vamos a pasar un pespunte a máquina solo por este lado de aquí. La parte de dentro del delantero y la espalda y la parte del mono, porque después vamos a darle la vuelta, le vamos a coger aquí un dobladillo y lo vamos a coser de esta forma a mano. Y así nos va a quedar muy rematado. Voy a la máquina y voy a pasar la parte interior. Recordad, solamente la parte del pantaloncillo y una de las partes del delantero y las espaldas. Voy a la máquina. Pues ya está pasado a máquina. Mirad qué bonito queda. ¿Ves? Así queda súper, súper gracioso. Ahora vamos a hacerlo por la parte del interior. Vamos a cogernos aquí un dobladillo y lo vamos a ir cosiendo justo por donde tenemos el pespunte que acabamos de hacer, el pespunte de unión. Y esto es que es muy, muy sencillo. Solo es darle la vuelta y ir colocando para ahora darle la puntada. Esta parte la metemos y luego la doblamos. Y dentro metemos la esquina.
Y ya lo tendríamos todo preparado para coser. ¿Veis? Y queda igual por el derecho que por el revés. ¿Veis? Queda perfecto. Así que yo voy ahora a hacer una puntada escondida todo alrededor y enseguida vuelvo.